Y en el mes de marzo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregará los trabajos del dique perimetral en la curva de Mota y Cocojara. Funcionarios inspeccionaron los trabajos. La Dirección Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo estaría terminando los trabajos del dique en el sector conocido como Cocojara y la Curva de Mota, donde el río se llevó el terraplén en esta zona rural. Efectivamente, están ya haciendo los toques finales para hacer la culminación de dichos cierres. En el día de ayer tuvimos la visita del canciller de Cancillería y de el subdirector de manejo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la doctora también de Interventoría de la unidad. Se hizo la visita con el señor gobernador y el señor alcalde para verificar las obras que están a punto de ser entregadas por parte de la unidad. También se ubicarán unos 13 espuelones que hacen falta en este sector. Llegar a unos acuerdos entre la administración municipal, el gobernador y la unidad nacional para 2-3 espuelones que hacen falta terminar muy pequeños, pero que son de vital importancia para el aseguramiento de estas dos obras que se hicieron en este sector. Según Norberto Marín, con los trabajos realizados en el dique, en estos tramos, la administración municipal se quitaría el dolor de cabeza en temporada de invierno. Quedaron unas obras de protección muy bien elaboradas que garantizarán que por dicho sector no volveremos a tener problemas de desbordamiento del río por dichos sectores. La obra se estaría entregando aproximadamente en el mes de marzo. Supongo que en mes y medio, más o menos a mediados de marzo, es lo que ellos tienen planificado hacer la entrega de estas obras. El funcionario también dijo que en otros sectores del dique se están realizando algunos trabajos. Pues los otros sitios en los que ya está trabajando la administración municipal, lo que es el sector de Barullito, las obras de protección sobre el sector de Brisa del Puente, Monserrate y Clarinetero, que son los otros sectores donde se adelantan obras de protección también. Con la reparación del dique en varios tramos, se espera que este año, en la temporada de invierno, no se vuelva a inundar el municipio de Arauca.